Queremos denunciar una vez más la actitud del señor Ares, anterior consejero de Interior, que pese a sus promesas no hizo nada para depurar responsabilidades. En ese sentido, no nos ha informado sobre quién ordenó el operativo policial, quién ordenó disparar, ni quién fue el autor material del disparo que mató a Íñigo. Es decir, una absoluta irresponsabilidad por su parte. Y la señora Mendía, la actual consejera de Interior, pues sigue la misma línea, nada de nada. No ha hecho nada que nosotros sepamos, al menos. Contrasta este silencio, este secreto, con otros asuntos en los que desde el Departamento de Interior se nos informa de todo lujo de detalles sobre los autores, los hechos, etcétera, con una inusitada celeridad. Creemos que en este caso de Íñigo estamos ante un premeditado intento por parte de los responsables políticos de buscar la impunidad de los responsables de aquel trágico suceso, que fue fruto, hay que decir una vez más, de la negligencia de algunos ertzainas. Pero la sociedad, la familia de Íñigo, quiere justicia y el Departamento de Interior dudamos que la quiera. También queremos que no vuelva a suceder. Se nos prometió por el señor Ares que iba a reforzar el control sobre el material antidisturbios y su utilización. Pues bien, el pasado 26 de septiembre, el día de la huelga general, estuvimos a punto de lamentar una nueva tragedia. Una pelota impactó en la cara de un joven, según numerosos testigos que se encontraban en el lugar, sin que afortunadamente, por unos escasos centímetros, volviera a suceder otra desgracia. Incluso hay imágenes de Euskal Televista en las que se puede apreciar que la actuación de alguna ertzaina no fue afortunada, que se diga. Queremos también lamentar la actitud de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Bilbao, que todavía no ha reconocido que a Íñigo le mató una pelota disparada por la ertzaintza. Creemos que la concentración del 11 de julio de este año, en recuerdo y homenaje a Íñigo, pretendió un lavado de cara del alcalde, señor Azcuna, y del equipo de gobierno. Respecto a la nefasta gestión que hicieron de este trágico suceso en el mes de abril, cuando murió Íñigo, y no reconocieron ni las causas de su muerte, ni instaron a la no utilización de escopetas lanzadoras de pelota de goma, tal como sí hizo las Juntas Generales de Vizcaya. A este respecto también queremos recordar cómo el próximo martes en Basauri se va a proceder a la colocación de una placa en la que colaborará el Ayuntamiento de Basauri. Aquí también amigos y familiares de Íñigo le pidieron a este ayuntamiento la colocación de una placa en el lugar donde le mataron, pero sin embargo el ayuntamiento no ha procedido a ello, alegando falta de acuerdo sobre el texto que los familiares y amigos pretendían poner y que el ayuntamiento se negó a aceptar.